Me parece que Flamengo sí marcó una diferencia desde la jerarquía. O sea, Sí. creo que se vio en el partido, digamos, que tiene un plantel con futbolistas de mayor nivel, por supuesto, sin faltar el respeto a los de Corinthians, que son grandes jugadores. Pero hoy Flamengo, la verdad, que tiene jugadores. Es el plantel con más jerarquía de toda Sudamérica, no por nada está. Fala galera do canal Fute Rápido, me chamo Julien e o vídeo de hoje é sobre a final da Copa do Brasil, Flamengo vs Corinthians. Então, os argentinos do canal Minuto 94 falaram sobre essa partida e no final nós veremos alguns comentários e o vídeo do foguetório do Flamengo no hotel do Corinthians. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Me parece que Flamengo sim marcou uma diferença desde a jerarquia. O sea, sim. Creo que se viu no partido, digamos. Que tiene un plantel con futbolistas de mayor nivel, por supuesto, sin faltar el respeto a los de Corinthians, que son grandes jugadores. Pero hoy Flamengo, la verdad, que tiene jugadores. Es el plantel con más jerarquía de toda Sudamérica. No por nada está en la final de la Libertadores. Veremos cómo se da la cosa en Maracaná. Para mí, está claro que Flamengo va a tomar la iniciativa. Eso sobra decirlo, porque va a ser local. Consiguió un muy buen resultado en la ida, más allá de que le faltó, digamos, convertir. Hubo ahí alguna polémica también con el árbitro, con el VAR, que ya vamos a estar comentando. Pero en líneas generales, creo que Flamengo dejó buenas sensaciones, más allá de algún que otro detalle. Sí, y eso que vos marcás, Mati, del plantel, es lo que lo hace llegar con ventaja al Flamengo principalmente. ¿Por qué? El Corinthians desaprovechó este partido, sí. Con todo respeto, más allá de que hizo una gran actuación, un gran planteamiento. Desaprovechó el hecho de estar de local. Me parece que si se iba con ventaja, por lo menos con la mínima, con un 1-0, sí, sí, sí. La historia sería otra en el Maracaná. Ahora vamos a ver un Maracaná incendiado, un marco espectacular de hincha del Mengao. Y también un Flamengo que tiene también un 11 titular en el banco. Lo veíamos en el segundo tiempo con los ingresos de Vidal y Everton Cebolinha, que son jugadores titulares en cualquier equipo. Es más, ahí veía una imagen aérea del estadio Maracaná que es realmente impresionante. Una locura. Ahí la tenemos en pantalla. No, una locura. Qué lindo estadio. Imagínatelo ahí con 80.000 personas. Qué locura. Claro. Y ahora me parece que vos resaltabas bien, Thiago, lo que para mí tenés razón, de que desaprovechó una oportunidad, desperdició una bala importantísima a Corinthians. Y bueno, ahora se viene el estadio Maracaná, que sabemos es mítico, es un estadio importantísimo que tiene mucha presión encima. Y me parece que esta historia, como ya sabemos, la vivimos. La vivimos en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que ganó, si bien ganó el partido de ida el Flamengo en cancha de Corinthians. Después en la vuelta lo apabulló completamente, lo bailó como quiso el Flamengo. Si no le metió 5 fue porque los delanteros no estuvieron muy precisos el día ese. Y hay que diferenciar, obviamente, no lo mismo un cuarto de final de Copa Libertadores que una final de Copa Brasil. Más allá de que sea más importante la Libertadores, evidentemente. Sí, una final es una final. Una final es una final, correcto. Y o sea, más cuando que te enfrentas. Estás jugando el título. Y claro, y más cuando sabes que tenés enfrente al Flamengo, que en este caso son rivales eternos prácticamente. Entonces, yo creo igualmente que Flamengo tiene, obviamente, la ventaja para definir de local. Y que lamentablemente sí, desperdició una oportunidad importante. Que aunque no se haya repetido lo de la, de los cuartos de final de la Libertadores, hoy lo veo mejor al parado al Corinthians, pero no creo que le alcance. ¿Quién sale campeón? Lo digo así, la tiro de una. Y para mí el Mengao. Para mí se va a hacer fuerte local. Y con esto que vos estabas hablando, vos resaltabas constantemente la jerarquía que tiene. Y aparte la experiencia en esta instancia en los últimos años, me parece que lo hace el amplio favorito. Un 70-30, yo le diría. Sí, el Flamengo llega mejor. Bueno, porque a mí me da la sensación, como vos bien decís, que por ahí Flamengo a veces podría quizás superar con más contundencia a los rivales, pero es como que se reserva un poco. Sí, saben que vienen cosas más importantes más adelante y no quieren sacrificar toda esa intensidad que pueden dar.
Pô, cara, eu como flamenguista, eu acho que não tá 70-30 mais nem a pau. Eu acho que no máximo 60-40 ou 55-45. Só porque o Flamengo vai decidir o segundo jogo em casa. Mas é o Corinthians do outro lado e, pô, cara, tem que respeitar muito a camisa do Corinthians e os jogadores que estão lá. Não é qualquer time que o Flamengo vai enfrentar. Mas, claro, eu vou torcer muito pro Flamengo e sim, não vou mentir. Se o time do Flamengo acertar aquele jogaço, provavelmente vai ganhar a partida até com certa tranquilidade. Mas provavelmente isso não vai acontecer. E sobre o Foguetório, eu acho que sim, isso tem que acontecer mesmo. O Corinthians fez lá, o Flamengo fez lá no Rio de Janeiro. Então que não tenha mimimi de nenhuma das partes. É, que o futebol seja assim. O futebol também tem que ser provocação. Um pouquinho disso de soltar fogos no hotel do adversário. Só não pode ter violência. Não tendo violência, pra mim é tudo liberado. Mas a minha opinião é essa. Deixa aqui a sua nos comentários de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal pra ajudar na divulgação e valeu!